Esta es la historia de un hombre corriente que escribía cuentos sobre gente extraordinaria. Una mañana, su musa le abandonó. Caminó por la orilla y adentrándose en las olas se convirtió en sirena. Acto seguido, la imaginación del escritor se secó y no fue capaz de volver a soñar. Persiguiendo a la mujer, se adentró en las profundidades por un hueco de la tierra. Y la mar, misteriosa y cálida, le envolvió susurrando palabras que acariciaron su alma. Viajó bajo las aguas y, aunque buscó, no encontró sirena alguna. Sin embargo, de su cabeza empezaron a brotar ideas. Y todo aquello estaba allí abajo desde siempre, esperando a ser descubierto como un tesoro codiciado. Las criaturas del arrecife bailaron danzas de colores durante días, pero el hombre se sintió solo en la inmensidad callada, así que imaginó un amigo, alguien corriente como él con quien conversar. Cuando volvió la vista, vio que delante de sus ojos, de la arena, había surgido un hombre de piedra imponente. Se acercó a contemplarlo. Entonces, el aparecido cobró vida y le habló. Aquel hombre salido de su imaginación se llamaba Manuel y era pescador de langostas. Pronto se dio cuenta que en aquel mundo sumergido, las ideas se materializaban con solo desearlo, así que inventó cosas que brotaron ante sus ojos aún más radiantes de lo que él las había imaginado. Pero sobre todo pensó personas, que ávidas de ser escuchadas, le contaban los pormenores de sus vidas ordinarias. Pronto tuvo todo un ejército de personajes de piedra susurrándole sus nombres, sus parentescos, sus anhelos, sus sueños, sus odios, sus pasiones, sus historias. Eran tantos los datos que el escritor decidió tomar nota de todo aquello para no olvidarlo, y durante cientos de noches escribió todo lo que le sucedía a aquellas criaturas. Pasó el tiempo mientras el escritor tejía las vidas de aquellos misteriosos personajes. Al cabo de algunos meses, las criaturas submarinas colonizaron sus cuerpos de piedra en un abrazo que los uniría al arrecife para siempre. Pronto los brazos de la mujer que se levanta de la siesta estuvieron cubiertos de algas mientras los peces jugueteaban a su alrededor. Las caras del hombre preocupado y del niño que mira la luna se llenaron de coral. Los objetos también fueron morada de seres minúsculos que avanzaban lentamente. Y los pies de la embarazada y del filósofo quedaron unidos al lecho marino. Fue entonces cuando el escritor se dio cuenta de que su obra quedaría sepultada en poco tiempo. Pero cuando intentó sacar todo aquello de allí, su propio cuerpo pertenecía ya a la mar, y su corazón, convertido en piedra, latía al ritmo de las olas. Y aquel hombre, ahora extraordinario, siguió escribiendo historias sobre gente corriente. Nadie conoció su mundo sumergido ni leyó jamás uno solo de sus cuentos. Pero cada vez que escribe uno,
un nuevo arrecife emerge en el océano.